Muchachones, no sé cómo decirles esto, pero este es un video muy serio y muy importante. La verdad, estoy muy, muy decepcionado. ¿Cómo estás, muchachón? El día de hoy yo estoy, pues no sé ni qué decirte. Yo estoy decepcionado y quiero venirte a compartir el día de hoy por qué estoy decepcionado. Así que si quieres saber mi decepción, qué perfume me decepcionó, por qué estoy tan mal, tan triste, quédate conmigo para que tengas toda la reseña y sepas mi opinión respecto a este perfume que me ha decepcionado tanto. Azaro Wanted, así que para saber la reseña, quédate conmigo. Hablemos primero de lo que es el empaque de este perfume de Wanted. Me gusta muchísimo la idea, el concepto detrás, porque es algo que va completa y perfectamente con el nombre Wanted. En la parte de arriba de la caja tenemos lo que es como la parte del revólver, donde van las balas en una pistola. La verdad, me gusta muchísimo. El resto de la caja es en color gris con la línea dorada. Trae aquí Azaro en dorado. Trae una parte de textura en esto arribita de lo dorado. Trae una parte de textura, se siente. La verdad que la parte de arriba es lo que más me ha encantado. El resto del empaque se me hace muy padre, muy original. En lo que es el diseño de la botella, se me hace una de las botellas más padres, más divertidas, más originales que me han encantado. Y yo la verdad, desde que vi este perfume por primera vez hace un año y medio más o menos, me enamoré de su diseño, me enamoré de lo que es esto. Es como un revólver, es como una pistola, es como muy padre, se me hizo muy original. Y respecto al nombre también se me hace muy divertido y jugaron muy bien con ese concepto. En la parte de abajo de la botella viene el nombre de Azaro y de misma forma viene en la parte de la tapadera. El líquido viene en un color amarillo y sinceramente yo no soy tanto de qué color viene, color no viene, pero se me hace padre ese concepto y el contraste que hace lo plateado de la parte de arriba con lo amarillo o dorado que viene en la parte de abajo. Su atomizador se me hace un atomizador normal, no se me hace uno que traiga algo diferente a otros. Así que en atomizaciones creo que está bien, no le encuentro nada malo, no está difícil, no es un perfume que te embarre todo, que te bañe completamente de perfume. Se me hace bien, se me hace algo normal, como cualquier otro atomizador de cualquier otro perfume. Su fecha de lanzamiento fue en el 2016, así que este perfumito Wanted ya lleva 3 añitos de vida, muy buenos, muy bien. Y su precio ahora sí que varía muchísimo dependiendo el lugar donde lo compres. Por ejemplo, aquí en México yo lo he visto este en Costco y ha estado en aproximadamente unos 800 pesos, 800, 900 pesos, unos 40, $45 americanos aproximadamente. Y lo he visto en otras tiendas en 1000, 1200 pesos más o menos. Yo creo que es el precio que lo he visto más caro, no lo he visto más allá de 1200, que vendrían siendo unos 55, $60 más o menos lo que yo he visto este perfume, lo más caro. Es un perfume de cierta forma económico comparado con otros perfumes que son muchísimo más caros, que cuestan más de 1500 pesos, pero lo he visto en diferentes tiendas y creo que su precio va dependiendo de donde lo compres. Te digo a ti, muchachón, que lo he encontrado en 800, 900, 1200, lo más caro, y creo que el precio está bien, no se me hace un precio demasiado grande. Ahora sí que solamente es cuestión de buscar y encontrarlo en el mejor lugar y el mejor precio. Y ahora sí, vamos con lo que nos interesa: a qué huele, qué es lo que trae adentro este perfume, su juguito sabroso. Queremos todo probarlo. Wanted de Azaro es de la familia olfativa amaderada especial y sus notas de salida son limón, jengibre, lavanda y menta. Sus notas de corazón: cardamomo guatemalteco, enebro de Virginia, manzana y geranio. Sus notas base: vetiver de Haití, haba tonka y amberwood. Como yo lo puedo describir para que tú, mi muchachón, lo puedas disfrutar en tu pantalla y lo puedas estar percibiendo y oliendo, aunque no lo tengas frente, es con un aroma citro frutal en un inicio, con una mezcla cítrica fresca y vibrante. Que en un inicio, cuando recién lo olemos, sentimos que es un aroma dulce,
dulce. Pero lo más importante que me gusta mucho de Wanted es que aunque es un aroma dulce, no es nada empalagoso. No es un aroma que te canse, no es un aroma que tú digas ya suficiente tuve de lo dulce con solamente olerlo. O que te acercas muchas veces a las botellas y dices no, esto es demasiado dulce, yo no lo quiero. No, es un aroma que lo puedes oler en un principio. Sí, se sienten las notas dulces, se siente un aroma muy dulce, pero nada cansado y nada empalagoso. Y esto se debe principalmente, desde mi punto de vista, a que no sea un aroma tan empalagoso, a la mezcla que tiene entre el limón y la menta, logrando un aroma perfectamente balanceado. Como les digo, se siente lo dulce, pero no es nada empalagoso. Y Wanted de Azaro ha sido comparado con el perfume de Invictus de Paco Rabanne. Y si les soy completamente sincero, tuve que volver a ir a una perfumería para oler Invictus, porque sí llegaba a sentir que tenía ciertos tonos en algo por ahí parecido, pero lo que tiene parecido es solamente lo dulce, porque de ahí en fuera no hay mayor comparación. Sí se puede sentir algo parecido, les digo, sí, al momento que lo olemos sí decimos es dulce, se parece mucho a Invictus, pero de la misma forma se puede parecer a muchos otros perfumes como One Million, VIP Black. Creo que tiene ese mismo rango de tonos, de aromas, que podríamos compararlo también con esos perfumes. Y todas estas comparaciones que podríamos hacer es principalmente por sus notas dulces que tiene en un principio todos estos perfumes. Pero lo que sí les puedo decir es que no tiene comparación Wanted con los otros perfumes que les mencioné, porque en un inicio Wanted no es un aroma tan dulce. Como les digo, la menta y el limón hacen un perfecto balance para que no llegue a ser tan cansado ni empalagoso como podría ser quizás un Invictus, un VIP Black o sobre todo un One Million, que ese sí, en el momento que lo olemos sabemos que es dulce, empalagoso y puede llegar a cansarnos mucho el estarlo oliendo. Aunque sí, puede sentirse parecido, sí puede sentir alguna similitud con esos perfumes, no es nada igual. Como les digo, Wanted me gusta porque aunque es un aroma dulce, no llega a ser empalagoso como otros perfumes que incluso con dos atomizaciones que te pongas ya te cansaron y ya te fue suficiente del aroma por el resto del día. Con Wanted tienes la libertad de controlar la intensidad de lo dulce que quieres estar oliendo el resto del día. Y eso es lo que a mí me da la impresión, lo que para mí huele Wanted. Ahora vamos a pasar a las atomizaciones. ¿Cuántas te recomiendo a ti que lleves o apliques al momento de utilizarlo? Yo, J.M. Montaño, en lo personal, te recomiendo de 5 a 7 atomizaciones en los lugares que yo ya se los he recomendado en otros videos, como detrás de las orejas, 1, 2, 3, 4, 5 en alguna otra parte del cuerpo, 7 máximo si ustedes quieren llevar un poco más este perfume. Y aunque Wanted no llega a ser tan dulce como los otros que lo estuvimos comparando, las primeras horas después de aplicártelo, Wanted sí llega a tener una buena proyección, por lo que podríamos llegar a cansar a las otras personas si llegamos a aplicar mucho más perfume, o más de 7 aplicaciones creo que es mucho, y podríamos cansar la nariz, o nuestra propia nariz, o la nariz de las otras personas que estén a nuestro alrededor. Por eso yo les recomiendo de 5 a 7 atomizaciones, ya todo depende de los gustos. Quizás ustedes quieran poner un poco menos, quizás ustedes quieran poner un poco más, pero ahora les voy a dar otros puntos y observaciones del por qué yo les recomiendo de 5 a 7 atomizaciones. Y es aquí donde viene mi decepción por completo. Es aquí donde me entristece, donde yo quiero llorar, donde no sé cómo expresar lo que siento con Wanted. Porque yo, si les quiero ser completamente sincero, en un principio cuando lo olí por primera vez, que me enamoré de su aroma, yo creía que iba a ser el perfume dulce perfecto para mí, que no fuera tan empalagoso, que tuviera esas notas cítricas, que llegara a ser perfecto para yo poder disponer de cuántas atomizaciones ponerme y yo saber qué tanto dulce quería oler, qué tan fresco quería estar. Por eso es que me gustaba y tenía esa impresión de que podría controlarlo todo eso y oler bien y dulce. Pero sinceramente me ha decepcionado. Y mi decepción es en la duración que tiene su aroma. La duración de Wanted en mi piel es de aproximadamente de 4 a 5 horas solamente. Y los muchachones que me conocen perfectamente saben que a mí me gustan los perfumes que duren mínimo 6 horas. La primera hora de Wanted tiene buena proyección, buena estela. Lo alcanzamos a percibir todas las personas que están a tu alrededor. Incluso tú mismo lo alcanzas a percibir por la primera hora. El problema viene después, porque a partir de la tercera hora ya se va perdiendo su aroma, ya no estás oliendo tanto, ya su proyección se perdió y su estela ni hablemos.
Y a la sexta hora el aroma es casi imperceptible, que deben de acercarse a ti y estar muy pegados a ti, prácticamente oliéndote el cuello para poder alcanzar a percibir su aroma. De lo contrario, nadie lo va a oler así esté a un metro de distancia. Por eso es mi excepción. Por eso me entristece tanto este perfume. Tenía tantas esperanzas en él que me ha decepcionado. Su aroma me gusta, su envase me gusta, todo de él me gusta, pero su duración me decepciona. Por eso es que yo les recomiendo de 5 a 7 atomizaciones, aunque es un aroma dulce. Muchas personas podrían pensar, pero JM, estás loco, si es un aroma dulce, ¿por qué voy a poner de 5 a 7 atomizaciones? Vas a matar a todas las personas que estén a tu alrededor porque es un aroma dulce. Todo lo contrario. Como les digo, es un aroma dulce que podremos controlar nosotros qué tan dulce o qué tan no tan dulce lo queremos. Podríamos aplicar 5, 7, 3, 2, 1 atomización y oleríamos a él. Pero el secreto está en las atomizaciones para alargar un poco, para tener un poco más de duración de este perfume. Yo me lo he aplicado en varias ocasiones y lo he aplicado solamente 3, 4, 5 atomizaciones y he aplicado incluso más de 7 atomizaciones para poder ver su duración. Y sorprendentemente, entre más perfume aplico, más es su duración. Pero el problema es que su proyección y su estela es mayor, incluso que llega a cansar a las personas que están alrededor de mí. Y encontré la fórmula perfecta, secreta, para poder tener un poco de mayor duración, 4, 5 horas quizás, y es el aplicarlo de 5 a 7 atomizaciones. Y yo pensaba que era algo de mí, yo pensaba que era algo de mi pH, pero estuve checando reseñas de otras personas en blogs de perfumería y encontré que efectivamente Azaro de Wanted no tiene buena duración. Y es por eso que es mi decepción completa de este perfume. Su aroma me gusta, pero su duración es muy poca. Ahora pasemos a las ocasiones o las temporadas perfectas para Wanted. Creo que las temporadas perfectas son otoño, invierno e incluso, como les digo, que podemos controlar el variante de qué tan fuerte o qué tan dulce lo queremos llevar. Hasta para primavera lo podríamos utilizar. Pero creo que perfecto, otoño, invierno. Y lo recomendaría muchísimo para salidas casuales, salidas como con los amigos, salidas al cine, salidas a cualquier lugar. Creo que es buena opción. Y sobre todo, también es bueno para ser llevado a las fiestas, a los antros o a cualquier reunión con los amigos. Quieres ir oliendo bien y sobre todo destacar del resto de los demás. Las edades a las que yo les recomiendo Wanted es un aroma muy juvenil. Como trae esos toques dulces, es un aroma muy jovial, muy para los jóvenes, que se los recomiendo 11, 12, 15, 20 hasta máximo 35 años. Podríamos decir desde los 11, 12 años hasta los 35, perfecto para ser utilizado. Y mi calificación final para Wanted es un 7. Sí, es una calificación un poco baja, yo lo sé. Y es que tiene buen aroma, suele ser versátil porque lo podemos llevar en muchas temporadas del año y en muchas ocasiones, en prácticamente todas. Tiene un buen rango de edades, que desde los pubertos, los adolescentes, hasta alguien de 35, 38 quizás años podría llegar a utilizarlo. Y se me hace muy bien, abarcó muchas edades. Pero su proyección, su estela y sobre todo su duración me quedan debiendo muchísimo. Y es ahí donde me decepciono. Y pues bueno, muchachos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido esta reseña de Wanted. Aunque me decepcione, te lo recomiendo completamente. Tiene un aroma muy bueno, exquisito. Y como te digo, la cuestión de la duración, podríamos llegar a controlarlo un poquito en la variante de las atomizaciones de la aplicación. Nada más que eso sí, tener mucho cuidado, porque si aplicamos mucho, te puede durar un poco más. Pero también las primeras 2-3 horas podrías llegar a cansar a las personas que tienes a tu alrededor. Dime acá abajo en los comentarios, muchachón, si es que tú tienes este perfume o lo has utilizado y has tenido esta parte también del problema en la cuestión de la duración. Dime si también tú pasaste por lo mismo, que sentías que no te duraba lo suficiente o quizás 6 horas o más. Si te duraba menos de 6 horas, déjamelo acá abajo en los comentarios para así poder tener nosotros y retroalimentarnos más en esta reseña, para saber si es un problema mío, de las otras personas, de las otras reseñas que yo leí, o es un problema en general que este perfume ya trae. Recuerda, muchachón, que si te gustó este video y te sirvió, dale like. No olvides también suscribirte aquí a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos, donde aquí hablamos sobre moda, estilo, cuidado personal, cabello, pero sobre todo nuestra especialidad y lo que nos encanta es hablar de perfumes.
Recuerda, muy importante también, activar esa campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video tú estés enterado en el momento exacto y seas de los primeros en venir, utilizar la notificación de tu celular, venir, verlo y comentar. Recuerda que tengo redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción, que es Twitter, Facebook e Instagram, pero en esta ocasión sígueme en mi Instagram porque ahí siempre estoy compartiendo breves reseñas de perfumes que estoy oliendo, probando o el perfume que esté utilizando. Ahí a través de mi Instagram Story siempre estoy compartiendo todo absolutamente de perfumes. Recuerda que yo soy Jay Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video. Good luck.